Mamá, decime que no te vas a morir. No te vas a morir. No, no te preocupes, hasta que un día le digo, decime que no te vas a morir. Bueno, vos no te preocupes que al tercer día no, pero al cuarto día resucito seguro. Y fue muy increíble. Y le, ¿sabes qué? Le creo. Nos pusimos a pelear, creo que porque yo dije que había una actriz que me parecía mala actriz. Y ella le agarró un ataque de concha. Me empezó a perseguir alrededor de la mesa. ¡Me tenés harta! ¡Hablás siempre mal de todo el mundo! En un momento dije, bueno, chau, me voy. Hago como tres cuadras largas de medio de campo y sale atrás Frida, la señora que cuidaba a mi abuela. ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Tu mamá se desmayó! ¡Tu mamá se desmayó! Y yo, ¡no! Volví corriendo así, tipo, ta, 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 subiendo las escaleras, mam. Mi vieja así, tirada en un escalón. Y yo, tipo, mamá, mamá, despertate, mamá, no sé qué. Reacciona, viene el médico, le dijo, no, está todo bien, me termina medicando a mí. Y a los dos días que volvemos a hablar, le digo, mami, qué terrible lo que te pasó la otra vez que te desmayaste. Me hice. Digo, bueno, me hago la desmayada. Que me costó porque ni... No me tiré porque me fui acostando despacito cuando voy a tirar para golpearme. Siempre estuve con el ojo abierto. Porque soy buena actriz, pero no te puedo actuar un desmayo. Solamente estaba con el ojo medio pero abierto. Pero no, te salió perfecto, pero yo no me di cuenta. Volvió. Sí. Vos no te habías dado cuenta. Nunca se dio yo cuenta porque desde... seguía así medio como boba. ¿No sabés lo que era tu mamá tirada en el piso? No, no, es impresionante, te tirada digo. En el piso knockout. La vi tirada pero encima. Pasa, hacia... pasa. Te habías pero tirado Sofía, en el desnivel de tu vestidor. ¿El desnivel? Ah, como sí, como sí. Igual en de en derecha a la espalda. Demasiada, pero divina, así. No, no, claro, cerca de la cerca de todo el vestidor mío que nos es lo que es. Tu pecho está vacío. Sí, yo creo que... El mío tiene siliconas un poco. ¿Quién vio de nosotras hacer el amor a su papá y su mamá? Yo escuché. Sí, escuché cuando te había pedido que no cojas, cogiste igual. ¿Te gusta el pepino? Con un pendejo al lado de mi cuarto en Mar del Plata. Re angustié. ¿Te angustiaste? Porque te juro que aunque este monstruo es mi madre y es sexual, para mí es totalmente asexuada porque es mi madre. Entonces yo llegaba a Mar del Plata y ya estaba muy caliente con un pendejo. Y le digo, ma, por favor, me quedo una noche. La noche que me quedo, no se acosté con el pendejo. Porque no quiero escucharte. No, mi ama. ¿Y entonces? No te preocupes, sos mi hija. Y si vos me lo pedís. Y al otro día... A la noche voy al baño y escribí, qué asco, ma. Bueno, no, no sabía esta contestación, pero bueno, te felicito. No nos subestima. ¿A quién se lo decís? ¿A la madre o a la hija? A mí. A ella, nada. Mi amor, te lo dicen a ella, yo no puedo creer. Bueno, les guardé. Sí, putita que era de chiquita, por favor. Qué pajera que ¿qué pasó estaba con estos señores que por la ventanilla del auto? ¿Eso? No, 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 son muy de puta y muy de puta como hasta los 15. No sé qué pasó. ¿Te acuerdas el día que llegamos a Roma? Ah, pero ese chongo. Estábamos calentitas. Éramos como dos trolitas. 15 cumplí ahí. Imagínate, era la etapa final. No, no, no. La de 15 de ella era más que fuego. Ella era el volcán. No, igual en Roma, para mí es lo que pasa. Vamos por la vía Veneto caminando de noche y aparece un italiano. Me voy a parar para hacerlo. Dale, dale. Vamos, yo así, mi mamá. Bueno, y viene el italiano de... caminando por atrás con la campera así, vela, vela, vela tu mamá, vela tu mamá. Y de golpe se empieza a meter la mano en no, la bragueta. No, vela, vela tu mamá, vela tu mamá. Yo no lo podía creer, boludo. Decía, pero este tipo se está pajeando, me decía mi mamá. ¡Ay, déjalo! Me decía mi mamá. El 85% de mi generación se ajustició con tu vieja, sabelo. Yo tenía el póster de tu vieja en mi pieza. O sea, ay, vos lo hiciste. Sí, señor, la paternidad. Y vos te hiciste la paja con mi vieja. Sí, sí. Sí. ¡Ay! ¿Qué hace ahí? ¡Ay, Gabriel! La cantidad de gente que me dice eso, y cuando me lo dice Moria,
vienen con mucho respeto y mucho amor. Sí, como pedirte con mucho cariño, con la claro. No, no. Y vienen a verme al teatro el abuelo, el padre. Viste, yo soy Tutankamoria. Estoy trascendiendo todas las generaciones. Yo soy Tutankamoria total, porque no puedo creer que todos los que están conmigo, casi todos, los que se murieron, yo sigo vivo y los que están vivos como si estuvieran muertos. ¿Okay? Entonces... yo llego al teatro y va el nieto, o viene el abuelo y me dice, Moria, ¿cómo le va? Yo en el año 70 la fui a ver a tal lado, usted se sentó en mi espalda y sabe, yo siempre con usted, y me hace así con la mano. Digo, ay, gracias. Le agradezco haber alimentado su fantasía. El tipo no puede creer, te lo dice con todo cuidado pensando que te vas a ofender. Y yo adoro que se haya hecho la paja conmigo. La producción se me pasó, los globos aerostáticos de Salón me parece un poco exagerado. Pero bueno, sí, son dos globos aerostáticos. A mí me parece esta mona, yo la vi a Charlotte el otro día. Mal, le sale la teta de abajo de la axila. No la viste personalmente, la vi y estaba correcta. Estaba, no sé si estaba fajadita o algo. Mira la teta que tenemos. Estas tetas te amamantaron. Perdón. Estas tetas que son patrimonio nacional ya no son las de antes, no son las que te amamantaron porque me las reduje. Ajá. De verdad. Me saqué un parte del obelisco, me saqué un palco del Maipo, me saqué gente. Llegamos al aeropuerto de Fiumicino, que me apareció un chico sumamente. Sí, un hombre, pero era... Yo dije, ¿vos viste lo que era ese hombre? No lo podías creer. Le empezó a decir piropos ella. ¿Por qué no permitirse piropear a los hombres cuando están buenos? Cuando los hombres te piropean. Porque igual es asqueroso mirar a los tipos y ser como una... Pero ahora porque estás casada, pesada. Pesada. Que no te acotes por el casamiento, no seas tan... No me siento capaz de enamorarme de otro hombre. Esto regístrenlo. Y se lo pasan dentro de unos años. Estaba abierta de piernas así, gorda como una vaca, como cada vez que me pongo, que me embarazo. Y el pelotudo dejó puesto en el baño. Yo te amo, mi amor, pero no da. Claro. No da que te descompongas. Y el médico le digo, ¿qué estamos esperando? Dale, dale, estoy con la panza. Dame el pibe ya. No, que estamos esperando que tu marido se recupere. ¡No! O sea, no, 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 yo llego, escuchame, Georgie, sí. Yo llego al fino quieto y estamos, ¿qué estamos esperando? Le voy a dar un beso a la panza antes que salga Dante. Y todos estábamos esperando que entre a la sala de parto para que se recomponga Julián. No podíamos acreditar qué manera de romper las bolas en ese momento. No, el parto. Es una locura. Le mando un beso a Julián, que mi mamá no quiere que le diga a Julián, quiere que le diga Julián, de la Paolera por el apellido, porque le gusta el apellido. Gusta el apellido. Claro, que es re paquete de la Paolera. Nena, tenemos un apellido de linaje, los únicos que tenemos de linaje. Casanova linaje, Castiglione linaje de la Paolera. El abuelo fue el arquitecto urbano que diseñó la 9 de julio. Claro, el padre tenista sudamericano. Escuchame, toda una gente muy querida. Tío, Félix de la Paolera le hace los libros a Borges, a Jorge Luis, no a Gra. Una vez le regalé un collage y me dijo, este pedazo de papel me regalé, hija de puta, nunca más te regalo nada. Tienes razón. Nunca más me regaló. Y nunca más. Con ella, no nunca me gustó. Más. Bueno, ¿qué pretende que sea? Dalila, chica. Era fea, boludo. Era fea. Hubiese tenido que traerlo, ¿so? Porque era maravilloso. Lo que me escribiste y lo que me hizo con fotos tipo collage. De ella en mi panza, no. De ella como era como un poema, y lloré. ¿En serio? El mejor regalo. Era fea, boludo. Ay, se me quiebra la voz, qué horror. Ahora no veías que voy a llorar. Bueno, si querés llorar, llorá.